Bueno, aquí estamos después de un mes de confinamiento. Y bueno, para los que no me conocéis, me llamo Francisco Chivite y llevo ya pues toda una vida dedicado al adiestramiento de perros y al trabajo con sus propietarios. Tengo ahora 53 años y desde los 20 prácticamente me he estado dedicando a esta actividad. Eso me ha aportado un conocimiento, una experiencia o una cantidad de historias para contar, y voy a intentar aprovechar esta oportunidad para empezar a transmitiros algo de lo que yo considero que es importante y necesario. Cuando hablamos de educar, hablamos de adiestrar, hablamos de controlar a un perro. Bien, hay muchos bulos, hay muchas historias, hay muchas. No sé cómo decirlo. Hay muchas películas que se cuentan sobre los perros, sobre su adiestramiento, sobre su forma de adiestramiento correcta. Y bueno, pues según mi experiencia, muchos de estos sistemas están realmente equivocados, están realmente al revés. Veréis, para mí un perro es un ser que comparte mi vida, es un ser al que quiero como si fuera un hijo. Para mí son entrañables, son seres que bueno, siento su dolor, siento su alegría, me empatizo con ellos y desde que era muy pequeño ellos siempre han estado conmigo. Pero no me pierdo nunca el norte en el sentido de que nunca traslado ni polarizo al perro, humanizándolo, ¿vale? Eso es un tema importante. Hoy en día hay un grave error que se comete mucho y es humanizar a los perros. Cuando a un perro se le humaniza, se le descontextualiza, se le hace perder su idiosincrasia, se le hace estar en una tierra de nadie en la cual él no sabe qué es, ni cómo ha de comportarse. Y luego cuando se encuentra con otros perros, se le ha olvidado hablar el lenguaje perro. Hay un lenguaje universal para los perros, entre ellos, y que ya hablaremos de esto más adelante. Y no son perros felices. Un perro humanizado es un perro que es infeliz. De hecho, en muchas ocasiones han llegado clientes a mi escuela con perros de 3, 4, 5, 6 años, incluso de 8 años, con un grave problema de personalidad. Y claro, al perro no lo puedo sentar en un diván y hacerle terapia. Eso es imposible. Lo que se puede hacer es explicar a los dueños lo que hacen de forma incorrecta de las máximas más importantes en el mundo de la escuela para perros es esta. Tenéis que pensar algo. Si vuestro perro hace algo incorrecto, si vuestro perro se comporta de una forma que no os gusta, tener muy claro que hasta que no cambiéis vosotros algo, él nunca cambiará. Es decir, el cambio primero se opera en el dueño y después el cambio se traslada al perro a través del dueño. El adiestrador no vive con el perro 24 horas. El adiestrador comparte pequeños momentos con dueño y con perro, y la idea es que las enseñanzas o los conocimientos que impartimos en esos ratos luego se trasladen en la vida cotidiana. Y ahí está el gran problema, que luego cuando el propietario del perro se va de casa del adiestrador o de la escuela del adiestrador o de la clase que haya dado, donde sea, vuelve a caer en los hábitos anteriores, ¿eh? Todo esto es por un lado. Es un tema importante. Primera cosa, para que os grabéis bien clara. Hasta que no cambiéis vosotros, vuestro perro no cambiará. Eso por un lado. Luego, quería comentaros también en estos vídeos que hoy es el primer día que hago. La idea es que haga todos los días un pequeño vídeo. Aprovechando el confinamiento, pues bueno, voy a intentar transmitir a mis antiguos clientes, a mis actuales clientes y a mí, bueno, y a la gente que le gusta el mundo del perro. Mis experiencias, ¿vale? Os voy a decir cosas que os van a sorprender, os voy a decir cosas que os van a romper muchos esquemas en cuanto a lo que habéis oído, habéis leído o habéis aprendido hasta la fecha. Pero bueno, lo que buscamos es resultados, y resultados directos, rápidos y concretos. De eso hablaremos en estos vídeos, ¿eh? ¿Y qué más quería comentaros así de bote pronto? Pues bueno, me formé como adiestrador en Euskadi. Soy vasco, nacido en Pamplona y criado en Bilbao.
Fui de los pioneros en esto del adiestramiento de perros en España. Empecé en el año 87, 88 y desde entonces no he parado. No he parado. Claro, eso lo que me da es un gran abanico de experiencias. Esas experiencias son las que me han llevado a conseguir un método de trabajo con los perros, diría que hasta revolucionario, diferente a todo lo hecho hasta ahora. Nada que ver con ese adiestramiento en positivo, el que tanto se habla, que bueno, ya lo hablaremos más adelante. Nada que ver con ese sistema de trabajo basado exclusivamente en collares eléctricos o llaves de castigo. Ya hablaremos también del tema ese más adelante. La interrelación entre hombre y perro ha de ser una interrelación basada en el respeto y en el cariño. Cuando yo voy a hacer cualquier cosa, mis perros vienen conmigo a hacer lo que sea, porque saben que va a ser algo interesante para ellos. Siempre, todo lo que yo haga con ellos les gusta, les motiva y bueno, me lo dan todo a cambio de eso, de mi cariño y de las experiencias que viven conmigo. Saben que es interesante cualquier rato que pasen conmigo y eso yo me preocupo y me ocupo de que sea así. Y para ello no utilizo nunca trampas, nunca. Ni chantajes, ni miedos. Solamente cosas lógicas, cosas naturales, cosas que ellos entienden. Porque hay un lenguaje que es el lenguaje animal. El lenguaje que hablan entre ellos los perros, su forma de comunicarse, que nos olvidamos de él o no lo conocemos directamente. Y los seres humanos lo que intentamos es que los perros aprendan nuestros códigos hablados, nuestros códigos verbales. Y eso para ellos es muy difícil, es casi imposible. Hablaremos también de eso. Y os explicaré cómo desarrollar un sistema de códigos, de gestos, de señales, o de silbidos, es un lenguaje de no hablado en el cual la palabra es lo último que entra para dar al perro una orden. Ya os explicaré. Y os explicaré también cómo funciona el proceso cognitivo de los perros, cómo asimilan ellos los conocimientos. Nada que ver con lo que os han contado hasta ahora, os lo aseguro. La forma de aprender de un perro no está basado en cantidad de ejercicios, sino en calidad de ejercicios. Repito, no en calidad, sino, o sea, no en cantidad, sino en calidad. Vale. Y bueno, este es mi primer vídeo en YouTube y espero que haya muchísimos más. Saludos a todos y espero que os guste la aventura en la que nos metemos. Venga, un abrazo.